Vale. Ya está. Buenas, Johnny, ¿qué tal? Aquí son buenas tardes. A ver, vamos a ir a por la tumba del asesino. Que creo que quedan dos. A ver. Vale, memoria especial. Vale. Pues vamos para allá. Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. ¿Madonna? Cuando te conocí me pareciste alguien especial, pero no un asesino. Ay, en plan sexy. Acompaña a Caterina y a Maquiavelo a Forlì. Pues vamos para allá. Ven a pasear conmigo. Forlì te va a encantar. Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya 100 años. El artefacto estará a salvo allí. Perdóname, pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad. Estoy impresionado. Antes la gobernaba mi marido, como es natural. Pero murió. ¿Qué le pasó a su marido? Oh, lo siento. Fui yo quien le hizo matar. Hostia.
Descubrimos que Girolamo Riario trabajaba para los templarios y tenía un mapa indicando dónde estaban las páginas del código. ¿Se me oye bien y todo, gente? Además, ese hijo de mala madre nunca me cayó bien. Como padre era muy dejado. Era muy pesado. Y en la cama me aburría. Toma ya. Mira. Oh, no. ¿Qué pasa? Espera, ¿qué está pasando? Eso digo yo. Vinieron en cuanto usted dejó las murallas, señora. Están atacando. Signora. ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora. Oh, sangre de Judá. ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo. El español debe de estar detrás. Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolsa. ¿Pero cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto, Ezio. Buscan el mapa de Riario. Olvídate del mapa, Nicolás. Mis hijos están dentro. ¡Oh, porco demonio! Corre. Tenemos que ir a salvar a los hijos. Ahí están, rápido, cogedlo. Vale, dos menos. Venga. Vale, adiós. Pues ya está. Sigamos corriendo para la ciudadela. ¡Ya están dentro! ¡Bastardos traicioneros! ¿Hay otra forma de entrar a este lugar? Espera. Tal vez sí. Un túnel que sale del canal y pasa bajo el muro este. Vale. Vene. Por donde entramos la otra vez. ¡Los de ahí sí! ¡Os hablo a vosotros! ¡Perros castrados! Joder. Estáis ocupando mi ciudad, mi hogar. ¿Creéis que me voy a quedar aquí mirando sin hacer nada? ¿Qué tal si subo ahí y os arranco las pelotas? Vamos a buscar ese muro y nos metemos para dentro. A ver. Estos que se peleen ahí, yo no me pienso meter.
Vale, está aquí detrás. Ahí está. Abre las puertas, vale. Aparte usé de Mitch, por favor. Yeah. Casi me pega un hachazo aquel. Vale, está allí. Y aquella chillando. Dios. Vale, pues tengo que subir. Hola, loco, ¿qué tal? Vale, ahora tengo que tirar para allá. Ahí está. Ah, mierda, baja. Venga. Que os desarmo y os mato. Dale. ¿Aún estás en directo, loco? Ah, que no me dé. Por ahí. Toma. Toma. Dale. Dicen que esa máquina nueva de Padua hace maravillas con los testículos. Toma. Toda la cabola rota. Vale, súbete. Porque el mecanismo está en la otra parte. Ahí está. Vale, tírate para abajo. ¿Qué me ponen? Ponte a salvo en la roca Rivaldino, la ciudadela de Caterina. Mientras proteges... Vale, hay que proteger. Entonces me equipo con la espada y punto. Vale. Otro menos.
Vamos, amigo. Solo estaba haciendo mi trabajo. Dale. El de atrás, pégale. Jole. Y yo lo mato. Allí, allí está. Vale. Sigamos nuestro camino. Y punto. Gracias, pero no hace falta que me empujes, tía. Ahora, a la carga. Mola la daga que tiene ella. Vale. Ah, mierdoso. No me pegues. Vámonos, tía. Necesitas que te atienda un rector. ¡Ahora! ¡Rápido, le estoy perdiendo! ¡Atrapada a ese bastardo! Ahora, uno menos. Me vas a durar un minuto. Ah, cabrón. Tira para adelante. ¡Cogedle! Ah, cago en todo. ¡Ese te pida! ¡No me mates, por favor! Otro menos. Otro menos. A la mujer no me la toques. Otro extranjero. Otro patán muerto. Demasiados conozco a este tipo. No estoy seguro. Ah, mierda. Bueno, mejor me voy para allá. Nos está dejando atrás. Mirad, está justo ahí. Es muy rápido. ¡Ahora! ¡Ahí está! Así sí sabía que me pillaría en medio. Hoy se viene guerrita, tío. A ver, ¿dónde está la tía? ¡Ah!
Se ha acabado, grandote. Perdóname, por favor. No me hagas esto. Te veré en el infierno. ¡Le veo! ¡Allí! ¡Muérete! ¡Aprieta la puerta! ¡Aprieta la puerta, presto! ¡Está muerto! ¿Alguien ha visto al culpable? ¡Quien sepa algo que lo diga! Vale. ¡Es una emboscada! ¡Maldición! ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha visto algo? Vale. Vale, solo queda ese. ¿Cuánto muerto he dejado por ahí, tío? ¡Bambini! Pero, ¿dónde están Bianca y Ottaviano? Perdóneme, señora. Estaban jugando fuera cuando empezó el ataque. No sé dónde están. ¡Vienen refuerzos de las montañas! Pues tiene varios hijos, la tipa esta. Ezio, no dejes entrar a esos bastardos. Ven conmigo. Vale. Hay que defender el fuerte. Venga, más. Vale, otro fuera. Otro que entra para acá. El condotiero. ¡Largo! ¡Fuera del camino! ¿El condotiero? Ese sí que es un fanfarrón. Le parto el brazo y le corto. A tomar por culo. ¡Oh! Puto. Casi me tira.
Venga, que me ataque el de la cuchillita. Quedan 10 atacantes, vale. Están por ahí arriba. ¡Fuera de la calle! ¿Huyendo a las faldas de mamá? ¿Cómo prefieres morir? ¿Con una talla centro? ¿Con una hacha? ¡Lárgate! Ah, mierda, le he dado a ella. Venga, ataca. Ah, mierda, me ha pateado. Ahora sí. Vale, otro menos. Quedan 5 atacantes. Vale. ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! Vale, quedan 2. Vale. Antes que todo, vamos a por el tesoro. Luego hablamos con ella. Yeah. Mierda. No he llegado. Vale, aquí está. Este es el último, creo. Vale, pues toca escalar. Vamos. Pero agárrate, tío. Ahora, coño. Para allá.
Vale. Hay que bucear. Nope. No te asesines. Vale. Uf, hay guardias aquí. Ahí está. A por él. Vale, uno menos. Ah, mierda. Aquí no es. A ver. Algo en esa capa me resulta familiar. ¡Eh, tú! ¡Alto! ¡Ciudadano! ¡Id tras él! ¡No te escaparás! ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! Vale, ya está. No puedo. Ahora sí. Vale, hay que pegar una buena vueltita aquí. Vale, esto es fácil. Vale, ya está. Vale, tengo que brincar a los escudos. Y aquí soltarme. Vale, me meto.
momento, señor. ¡Id tras él! ¡Abajo! Vale, me los voy a cargar a todos. ¡Buen intento! ¡Ah, cabrón! Tiraré. Me resulta familiar. ¡Id tras él! ¡Abajo! ¡Allí! ¿A dónde crees que va? ¡Ah! Ah, fácil. Vale. Supongo que tengo que subir. No, tengo que hacerlo desde abajo. Tengo que ir para allá. Tira para abajo. Y no puedo. Vale, tengo que llegar allí. Puesto fácil. Aquí ya está. Hola, Mabe, ¿qué tal? Esto está roto, ¿no? Sí. Ah, pues no. Hola, Helu. ¿Cómo andáis? Vale. Hay que llegar ahí a Ribota. A correr. Bien, he llegado. Vale, y después de esto me iré a donde viven la hermana y la madre de Dexio y cogeré la armadura de Altair. ¿Me dejo alguno? No. Pasando un ratito que seguramente haré algo, ¿vale? A ver si puedo y me paso. Vale. Pues tengo pasta, ¿eh?
Nos vamos a Monterrey, Johnny. Vale, vamos a buscar. De ahora cortarás cabezas por siempre, señor. Perdón, noble amigo. Qué pesado. Vamos a Monterrey, va. Vale, a la villa. Hola, Nitox, ¿qué pasa? Aquí Nitox, el asesino en las sombras. A ver, ¿qué tan potente es la armadura de Altair en Ezio? Mercante de arte. Vale, estos ya los compré. La próxima vez, seguro. Segurísimo. En mi tienda solo vendo ropa, la última. Ropa no quiero. Pero mis productos. Y armaduras. Tengo que comprarlas todas. Lo contaré de nuevo. A ver, la biblioteca, ¿dónde está? Buenas, José Fantasía, ¿qué tal? Vale, aquí está. Hay que poner todos los sellos. Pues aquí estamos, jugando un ratillo. Mañana ya acabo el juego. Vale. Otro. Venga, que conseguimos la armadura de Altair.
Y la última. Ahora vamos para allá. Gracias, Altair, por este gran don. Ojalá me proteja de mis enemigos. Vale, nueva armadura a tope. Tengo que comprar miles de cosas aquí. Voy a coger monies. Ya se me está rayando otra vez esto. A ver. La esta. Vale. Ay, a ver qué dice el Leonardo. ¡Leonardo! Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! A ver, si cambio de orden estas letras... Ten, ya está. Perfectio. Joder, otra vez. Pues se lo voy a quitar a esta. Y voy a comprar, a renovar cosas en el pueblito. Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? A ver, Minas. Casa de ladrones. Y el pozo. A ver qué más podemos. Tenemos 13.000. Mercante de arte. Y el banco va. Buen viaje. Ahora sí, vámonos donde antes, a Forli. Y ayudemos a la muchacha esa. Mis productos fueron, gracias a Dios por esto. Viendo a todos. Los de... A ver. Forli. Vamos. Espera, no. Ahí. ¿Por qué te has hecho un canal nuevo en YouTube? Porque había un gilipollas que me molestaba. Me harté y lo mandé a la mierda. Porque tenía multicuentas, hijo. Total, voy a estar más aquí. Así que...
Aviso de recompensa para quien tenga información del... A ver, ¿dónde está la tía esta? Otorgará dispensas especiales, además de futuras consideraciones espirituales. ¿Qué haces ahí? ¡No dejéis que se aleje! ¡Se está dejando! Fascinante. Baja. Vale, ya se ha perdido. Pues bloqueas todos los multicuentas esos y así. Yo para el lunes o así empezaré ya en Twitch. Ya era hora. Pues iré a verte. A ver. No puedo. Tendrá que ser desde el tejado aquel. ¿Dónde estás, hija mía de mi fruta? Vale, está ahí. ¡Caterina! ¡Caterina Sforza! ¡Sé que estás ahí! ¡Tengo algo que te interesa! ¿Echas en falta alguno de tus hijos? ¡Ezio Auditore! ¡Qué agradable sorpresa! Vosotros debéis ser los hermanos Sorsi. ¡Ludovico! ¡Y Checo! Para servir. ¿Qué nombres, tío? ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! Claro, señora. Te los devolveremos a cambio de algo. Un mapa sin importancia. Y cierta manzana, hermano. Eso. También un fruto. ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Bastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? No os daré nada. ¿Queréis a mis hijos? Pues quedaos con ellos. Puedo hacer más cuando quiera. Toma ya. Cuando cambies de opinión, estarán en la aldea a las afueras de la ciudad. Tienes una hora. Caterina, no. No puedo pedirte que sacrifiques a... Ahí enseñando las bragas a los no, tíos. No sacrificar a nadie, tío. Quiero que tú me los traigas. Sí. Muy bien. Tienes mi palabra. El fruto debe quedarse en la ciudadela. Guárdalo bien. Pero no se lo des, tonto. ¿Para qué se lo das? Vale, vámonos para allá. A salvar a los niños. De la loca esta. Hay bailer con odio. ¡Allí! ¡Allí! Vale, dos fuera. Joder, que hay conteo. ¿Dónde confeccionan? ¿Dónde he visto? ¡Ahí está! ¿Dónde es eso? Es un... ¡No me caes! ¡Oh! ¡No te escaparás! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí! ¡Paso! ¡Le cogeremos! Vale, nada. Ya no le veo. Ahí, a por él. Merda, se está alejando. Y yo salto al agua, tan feliz.
Joder, para escaparme es la mejor manera. Joder, sube. Gracias. Vale, hago esto para ver dónde están los niños. Vale, esa es una. Joder con la niña. Reza tus plegarias, criminal. Se está alejando. Vale, fuera. No hagáis daño. Y si alguien le... Gracias, gracias, meser. Se han llevado a mi hermano Ottaviano. Está en el faro. Vale, en el faro está. A tomar por culo. Vale. Ese es el faro, vamos. Vale, corre por el agua, que no te vean esos. Vale, aquí tiene que estar. ¿Quieres ver a tu hijo convertido en un inválido? Danos lo que queremos o te juro que lo tiro desde aquí. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Quiero irme de aquí! ¡Calla! ¿A dónde crees que vas? Coño, que me li... O nos das el fruto y el mapa, o destrozo a tu hijo. A ti sí que te voy a destrozar yo. Pobre niño. ¡No! Casi me mato. Mierda. Niño, aguanta. Ah, joder. ¿Algo de comer? Por favor, meseré, tengo hambre. Basta, niño, me estás dando dolor de cabeza. Es tu última oportunidad, Katarina. Dame el fruto o le rompo las piernas al crío. Ahí, a por él. He dejado de verlo. Me cago en el guardia. Ahí. Más rápido, mierda. Toma. Muerte. Katarina está loca enviándote a ti. Más loco estás tú. Que mueres por un puñado de monedas. ¿Merece la pena? Más de lo que crees. El maestre ha logrado lo que quiere, gracias a mí. Muere con tu orgullo, entonces. No significa nada. Requies catimpache. Vale, otro niño rescatado. Joder.
pasa inadvertido. Gracias, señores. Vale. Vale, por ahí me puedo tirar. Regresemos con la tía esta. A ver dónde está la puerta ahora. Vale, es por el otro lado. Joder, qué vuelta más enorme estoy dando, tío. Vale, aquí ya está. ¿Por qué me tiro al agua? No lo sé. Ahora para arriba, dale. ¿Dónde estás? Aviso de recompensa para quien tenga información. Bájate de ahí. Vale, baja. No bajas, te vas a arrepentir, estúpido. Ahí. Vale, lo he perdido. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ezio. Lo siento. Cagada, lo sabía. Era una trampa para distraernos. En cuanto te fuiste, atacaron de nuevo. Checo Orsi tiene el fruto. ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí, pero ha logrado huir a las montañas. ¡Voy tras él! ¡Qué cabrón! Se ha robado el fruto de Dede. ¿Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? Vale, me tiro al agua y buceo. Esta es fácil.
Vale, ahí ya está. Me cago en el guardia. No lo creo. Lo cogeré. Me cago en... Espera. Inténtalo y tu suerte se acabará. Uf. Qué hostia les pego. Joder, venga ya. Le voy a ya echar un tiraco que flipa. Vale, está ahí abajo. A ver que sea parte este. Joder, no. ¿A dónde crees que vas? No escaparás. Nadie pasa por aquí. Puta madre. No escapará de mí. Venga, coño, va. Que lo tengo ahí. Bájate ahora mismo. ¿Eh? Atrapado, le cogeré, no te preocupes. Es que echa a correr, tío. No tienes a dónde huir, estúpido. Que no ni pa. Actuar en equipo. Me cago en su mierda. Vale, ya está. A la mierda. Le pego un tiro y ya está. El botín vuelve a tus manos. Merecía la pena derramar tanta sangre. Un objeto tan valioso no permanecerá en tu poder mucho tiempo. Ya veremos. Ya veremos. Cuánta miseria nace de la codicia. Requiesca Timpache. Qué cabrón, iba a ir la apuñala. Pues nada. Vale, el siguiente es este tío. No. ¿Quién eres? ¡Alto! No lo abras.
gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No. No lo sé. Uno de mis guardias te encontró en las colinas, cerca del cadáver de Che Corsi. Sí. Ya lo recuerdo. Espera. Había otro hombre. Se llevó el fruto. ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje. Creo que le faltaba un dedo. Sí. Caterina, tengo que irme. ¡Cuanto antes! Claro. Creo que vas a necesitar esto. El mapa que mencionó Nicolás. Tu marido. Mi exmarido. Que... Toma. Exmarido. ¿Dónde estaban todas las páginas del códice? Quizá recuperes el fruto, pero sin esto nunca encontrarás la cripta. Cerca de aquí, en unos marjales, hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros. Yo empezaría allí. Ve y encuentra a ese maldito monje. Creo que te echaré de menos, Caterina. Estoy segura de ello. Molto bene. A ver dónde está. Vale. Vale, aquí está. Ideal para el hígado. ¿Veis los cuchillos a mano? Podríamos practicar tiro al blanco. A todos los miembros de la Hermandad de San Pablo. Vengan a comprar lo último. Vamos. Y en Monterridioni creo que había un de esto de que tenías que buscar unas estatuas o algo. Ya lo haré. Ha sido un placer atenderte. A ver. Basta, porque tratas así a un amigo. Amiguísimo de toda la vida. Voy a coger una barquita de estas. Ahora vamos. Vale, es aquí. En la abadía de las tierras húmedas de Romaña busca el monje del hábito negro que ha robado el fruto del Edén. Vale. Vale, ya no me veis. Ajá, hay que humillarte, allí, perro.
Dios te bendiga, hermano. Grachi, ¿podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra, al que le falta un dedo en una mano. A Fray Guido le falta un dedo del pie. ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro. También está Fray Palumbo, pero a ese le falta el brazo izquierdo entero. Al mío no le falta más que un dedo. Espera un momento. Recuerdo a un monje con hábito negro y 9 dedos. ¡Sí! Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente en la abadía. Sí, conozco ese lugar. Buscaré allí. Grachi. La paz sea contigo. Eso espero. ¿Habrá estado bebiendo? Vale, vamos a la otra parte. Coño, déjame pasar. Epa. Uf, a ver, vale, aquí ya está. Tenemos que entrar otra vez a la ciudad. Para encontrar un monje, no veas. Vale, por aquí. Vale, ese se da ya. Discúlpeme, hermano. Me preguntaba si... ¡Oh, oh! ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a Fray Estéfano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! Ah, tío. Apretó siempre. Solo estaba de paso. No sé qué está pasando. Aquí viene el joven señor, cuya valentía es suprema. Venga. Vale. Tranquilízate, muchacho, que no te voy a matar. Por favor, no. No quiero morir. Solo mato a quienes matan a otros. Y Fray Estéfano era un asesino. Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco un monje con hábito negro al que le falta un dedo. ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Savonarola? ¿Savonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. ¿Sabes cómo se hace para que el Naibot chile los follows? Veamos. Estudió pues ni idea. Santo Espíritu en Florencia. El Naibot creo que no los chiva. Es lo de Streamlabs, lo que tengo yo ahora. Tienes que ir a la página y hacerte una cuenta. Es gratis, ¿eh? Y ahí ya te chiva las redes sociales y quién...
te ha hecho follow y eso. En Nightwalk creo que también. Pues eso ya no lo sé. Desmond, creo que he arreglado la memoria. Intenta abrirla. Lo del Nightbot creo que es para lo del Discord, creo. No lo sé cierto. A ver. Reúnete con Maquiavelo en el distrito, vale. Si Piero tuviera la mitad de talento que su padre, no habríamos perdido nuestro hogar. Ahora vamos. Vamos a buscar al Maquiavelo ese. No debimos dejar que ese monje loco entrara en la ciudad. Mirad cuánta miseria ha traído. Coño. Venga. Vale, vámonos. Tengo remedios tradicionales. No entiendo por qué aceptan voluntariamente tanta opresión. Ahora. Nos ha expulsado. Dice que nuestras posesiones pertenecen a la iglesia de San Marcos. Joder. Guapísima. Vale. Yeah. Ahí está, cogedle. Toma, toma, toma. Pero venga. Muérete.
Joder, ¿dónde está? La forma de esa capa. Sé que me suena de... ¡Ahí está! ¡Le tengo! Quiero que lo... ¡Adiós! ¡Ahora! Vámonos nadando, tío. Vale. Menos mal que he buceado. Vale, sube. Ahí ya está, el tipo. Salve, Ezio. Has escogido un buen momento. Yo lo tenía instalado, pero para que salga. Se ha apoderado de Florencia. Sí. Ayudado por ese artefacto infernal. Hay que hacer lo que sea por recuperarlo. Tal vez resulte más difícil de lo que crees. Yo cambié el Nightbolt por el Streamlabs. Ese. Ponme al corriente de la situación. Stream Elements. Ven conmigo. El Streamlabs. Ah, vale. El hombre al que todos aborrecían. Se convirtió de pronto en el más... Coño, espérame. Ah, por el fruto. Solo en parte. Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad. Y a cambio, ellos oprimen a los ciudadanos para que se cumpla la voluntad de Savonarola. La gente actúa como si no tuviera opiniones propias. Raro es el hombre dispuesto a oponerse al status quo. Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad. Esos cadáveres llevan el blasón de los Borgia. Sí. El español sigue enviando soldados a Florencia. Digo el Streamlabs, donde tienes que ir. En pedazos. Así que sabe que el fruto está aquí. Otra complicación más. Tienes que ir al Stream Elements. Y... donde pone las redes sociales y todo eso. Poner las redes y después creo que lo dice solo. No tuve que tocar nada más. Ya cuando te dan follow, pues te lo dice solo. A ver. Un asalto directo sería peligroso. Cierto, pero ¿qué otras opciones tenemos? Los ciudadanos comunes conservan el control de sus mentes, ¿verdad? Sí. De modo que no siguen a Savonarola libremente, sino por miedo. Sí. Entonces podemos usar eso a nuestro favor. Si neutralizamos a sus lugartenientes e incitamos al descontento, distraeremos a Savonarola y yo podré actuar contra él. Bien, hablaré con el Zorro y Paola para que te ayuden a organizar el levantamiento mientras tú liberas los distritos. Está decidido. Yo me encargo de sus secuaces. Vale, va. Pues hay unas cuantos, Joder. Vale, marca alertas, teme. Pues, ¿dónde? Es que ahora mismo no te lo sé decir si no estoy en la web, tío. Si quieres, luego te mando fotos en el Discord diciéndote cómo es.
fuera, patán. Eso, muere. Bien, ¡abren! Estad preparados para atacar cuando llegue el momento. Venga. ¡Vamos, vamos! ¡No podrá con nosotros! Venga, grandote. ¡Ahora! Tu espada me mola más. ¡Hola, guarida! ¡Hola, Yangus! Ah, mierda. Joder. Mierda. Dale. Toma, te has pegado tú solo. Que os robo las armas y os mato con ellas. Atentos. Tarde o temprano se cansará. Venga, siguiente. Joder. Vamos, vamos, ragazzi. Paciencia. A ver. ¿Cómo estás? A ver. Yangusito. Joder, pues que os dé. Creo que también podía comprar la espada de Altair. Ahora que lo pienso. Toma. Dale. Recordad el entrenamiento. Invitaos a rodear. Tranquilos. Ya fallará. Vale, uno menos. Siguiente. Otro menos. El equipo no podrá con nosotros. Ja. A tomar por culo. Vale. Creo que es arriba, no sé, ¿cierto? Rechazad todos los bienes materiales. Destruidlos entre las llamas. Vale. Esta noche a qué jugarás, Yangus. O mañana por la mañana, yo qué sé. Matar al artista. Ok. Usa
guardias lo harán por vosotros. Cuando me convertí en pintor, pensé que era una forma de expresar mi devoción por Dios. Y también una oportunidad de acercarme a él. Si la divinidad es perfección, plasmar lo perfecto tenía que ser algo divino. Me parecía a la vez una buena obra y una forma de oración. Si los demás podían contemplar mis creaciones y ver en ellas algo... Vale, me lo cargo con la pistolita. ...de Dios. Pensé que así se acercaría más a nuestro creador. Pensé de mí mismo que era un hombre altruista. Un pastor, un predicador. Un guía para los que habían perdido la fe. Pero no... Estaba engañado. El diablo es astuto y conoce mil formas de manipularnos. Creía que mis obras eran ventanas, pero realmente eran puertas por las que la corrupción demoníaca penetraba en este mundo. Venga, a ver si pasa por aquí. Sino que la envenenaba. Ahí está. Convertían personas inmorales y lujuriosas a quienes antes no lo llamaban. Qué engañado. Ahí está, corriendo. Ah, mierda, que voy y falla. Ah, joder. Quita. Soy un joven troll. No, de eso nada. Joder, ya he perdido. Ah, pues no. Toma, el primero. ¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones. Sí lo era. Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él. Lo siento. Yo también. Ha sido doloroso. Pero tenía que hacerlo. Requies Catin Pache. Hasta nunca. Venga. Joder. Apártate. Vale, ahora. Vale, uno menos. A ver quién está más por aquí cerca. Este. Necesito comprar. Paga por tus pecados. Venga. Vale, otra vez aquí. ¿Quién está matando a las ovejas? Gremio les va a llenar de
ciudadanos de Florencia, venid, acercaos y escuchad mis palabras. Se acerca el fin. Es hora de que os arrepintáis y pidáis perdón a Dios. Vale. Toca disparar otra vez. ¿O no? Es que no lo ven. Las señales están por doquier. Violencia, hambruna, enfermedad, corrupción. Son los heraldos de las tinieblas. Debemos perseverar en nuestra fe para que no nos devoren. Veo que dudáis. ¿Pensáis que estoy loco? ¿Acaso los romanos no hicieron lo mismo con Jesús? En mis tiempos yo compartí vuestras dudas, vuestro temor. Fue entonces cuando conocí a Savonarola. Y él me enseñó la verdad. Por fin abrí los ojos a la luz. Y ahora me presento. Solo estaba de pozo. Solo estaba de pozo. No sé qué está pasando. Déjame en paz. Aparte, use. Joder, apartarse de en medio. Pedazo de mierda, no vas a pasar, idiota. Recupérate un poco más. Ahora, ahora, ja. Me he escapado. Se os requerirá un pequeño impuesto para reparar los daños. Por camiseria. No podrá superarnos. Vale, le he pillado. Hola, Fusi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nadie la controla. No todos necesitan el engaño para convencerse. Yo ya creía. Todo lo que dije es cierto. Nada es verdad. Mi tarea no es fácil. Requiesca timpache. Tarde o temprano se cansará. ¡Vamos! Es muy rápido. Que no os arriesguéis. Esperad un buen momento. Toma. Ahora no es ningún novato. Hay que actuar en equipo. ¡Vamos! Tarde o temprano se cansará. Me voy a escapar. Que tú no lo harías. Ahí está, cogedle. Mierda. Vale, estaba comiendo bien de salud y terminé un directoto corto. Todo eso. Espero que estés bien. Sí, estoy bien. Gracias por pasar, ¿eh? Vale, toca el siguiente. Voy a subir antes la atalaya. Vale. Ya me he cargado a dos.
A ver si veo una tienda de médicos por aquí. Vale. Tengo una pócima de estas. Vale. Un placer siempre, amiga linda. Y te puse hospedaje también. Gracias. A ver qué hay por aquí. Vale, tengo que venirme aquí. Paso de subir. Y voy y me mato. Madre mía. Vale, va. Necesito medicinas y de todo. Señor, que su cicatriz no sea en... XD. Siempre me persiguen a mí, tío. Tira para arriba. Tira para arriba. No me jodas. Ah. Vamos, esconderme, joputis. Pegarse entre vosotros, tío. ¡Oh! ¡Cachazo, tío! Ahora sí. Dame tu espada. Joder. Me tengo que salir de aquí. Lo siento, pero necesito irme. Ah, gilipollas, porque te has levantado.
está justo ahí. Joder. Ah, cagada. Como estoy haciendo unas cosas en la casa, estoy en la sombra. Pero por aquí estoy, tú sabes. Que siempre te puede. Te apoyo, vale. Gracias, ¿eh? Vamos, no tengas miedo. El juego se vuelve chungo aquí. Vale. Vale. Venenos y de todo. Ahora deberías sentirte mejor. Cuídate. Vale, necesito un herrero. Armaduras. No, esto paso. Vale, me compro esta de momento. Aquí tiene, señor. Recomiéndame a sus amigos. Ay, hostia. Me falta la munición de la pistolita. A ver, munición. Vale. Vale. Ha sido un placer. Va pronto. A ver que me cargue al siguiente. Me voy a ir por los tejados por aquí. Compórtate como un hombre. Ahí está. Joder. No vas a ir a ninguna parte. Dejarme sola, tío. Buenas, abuelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yeah. Vaya hostia me he metido. ¡Guardias! ¡Detenedle! ¡Socorro! ¡Aléjate de mí! Vale, es aquí. ¡No se puede pasar! ¿Me habéis oído? Hasta que os entreguéis todos a la causa. Bueno, pues mal. Savonarola. Entiendo. Este puente permanecerá cerrado. Espero que se te pase con el tiempo, tío. Vale. ¿Dónde está el tío este? Vale, allí. Y gracias. De nada, tío. Uf, me han rodeado. Malamen.
Venga. Vale, voy a quitar armas. Vale, tira para allá. Vale, bendiciones, abuela. Espero que estés bien, de salud, obviamente. Sé que emocionalmente puede que no lo estés, pero espero que estés bien, de salud. Hostia. Vale. Me cago en todo. Toma. Dale. Venga, réame. Hostia, que me han pegado los dos. Joder. Vale. Perdón el corrector de porquería este. Quise poner abuelo. Que os joda. A ustedes, soldados. Mierda, me he caído. Joder. Pero déjame. Que... Pues la olleta. ¿Sabes usted la calienta? Sí. Ahora cuando acabe. Es vuestra ocasión de pasar una nueva página. Me he perdido de vista. De calamidades. Volver a tiempos más sencillos. A ver. Vale, otro muerto. Se me ha bloqueado aquí. ¿Cómo es que Savonarola te convenció? No me bastaba con tener riqueza y poder. Quería algo más. Pues
Pues ahora te has quedado sin nada. No he tenido más remedio que hacerlo. Requiescat in pace. Se me ha puesto chungo el móvil. Un segundín. Vale. Qué rabia me da que se me ponga chungo el móvil, tío. A veces se queda la pantalla ahí para. Bueno, mientras se abre. Vamos. Mejor me tiro al agua. Vamos a por el siguiente. Casi me matan, tío. Vale, he matado a tres. Me faltan unos poquillos más. Vamos al de aquí. Vamos de abajo arriba. Yo los mato corriendo. A ver, súbeme. Vaya un loco. No puedes estar baja. Ya. Epa. A ver quién toca ahora. Asegurad esas cajas. No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas. Vale, hay que matar a este. Embarca sin que te vean y acaba con el comercio del mercante. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. Tendrán que aceptar la autoridad de Savonarola si quieren comer. Pero no entiendo cómo lo haces. Ah, mierda, me ha visto. No me tienen que ver.
Me cago en todo. Ay. Tendrán que aceptar la autoridad de Savonarola si quieren comer. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Ven, ven. Y pensar que yo los consideraba mis patrones. Por suerte. El profeta me abrió los ojos. Así comprendí que el comercio solo trae rencillas y males. Savonarola nos conducirá una lluvia. Venga, que viene. Ahora este de aquí. Ya viene para acá otra vez. Corre. Casi. La autoridad de Savonarola si quieren comer. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Vale, ahora tengo que ir por aquel. Mierda, me han visto. Vale. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Y pensar que yo los consideraba mis patrones. Por suerte, el profeta me abrió los ojos. Nueva era de fraternidad, igualdad y justicia. Y aceptemos al final. Venga, ven, ven. Se ha bugueado ahí. ¿Eh? Corre. Venga, ven.
Ven, ven. Poquito a poco. Savonarola nos conducirá a una nueva era de fraternidad, igualdad. Ay, que viene. No, baja, baja, baja. Vale, y estos me los cargo desde arriba. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. La autoridad de Savonarola si quieren comer. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Ah, mierda. ¿Por qué? Bueno. A ver si los que se resisten. Vale, va. Tendrán que aceptar la autoridad de Savonarola si quieren comer. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo. Joder. Qué difícil es esta misión, coño. De Savonarola si quieren comer. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Vengo a Rusio. Oh, y pensar que yo los consideraba mis patrones. Por suerte, el profeta me abrió los ojos. Ya se ha quedado bugueado ahí. Así comprendí que el comercio. ¡Cortadle el paso! ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Cogedle! Bueno, pues creo que lo voy dejando por aquí. Mañana ya haré esto y lo último. Ya me ha retado un poquillo. Ah, me salgo ya del juego. Y mañana por la mañana, si estoy, haré por la mañana. Nos vemos, gente. Gracias por haber pasado.